Una semana más con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos que nos siguen a través del canal 58 de la televisión digital terrestre? Amigos y amigas, aquí en el municipio de Mogán y también en otros muchos puntos de nuestra isla de Gran Canaria. Ya saben, profundizando en este apartado con la intención de acercarles toda la actividad que tiene desarrollo en estas próximas semanas en nuestro término municipal. Hoy nos acompaña la concejala delegada en política social, Gemma Sabina Denís, con la que vamos a hablar largo y tendido sobre lo que vamos a tener durante estos dos próximos días, que son las novenas jornadas de crecimiento personal, y también efectuaremos un repaso sobre lo que ya se ha realizado en estos últimos meses. Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos Bienvenida. Días. Gracias Muchas por acompañarnos. Gracias. Y de momento, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? Me imagino que con mucho trabajo en la propia concejalía, ¿no? Efectivamente, ¿no? La Concejalía de Políticas Sociales es una de las concejalías, yo me atrevería a decir, de todo el ayuntamiento, ¿no? Respetando el trabajo, por supuesto, de todos mis compañeros de los técnicos, pero que estamos viviendo una situación económica muy difícil, que eso no se le esconde a nadie y que quizás sea la más sensible. Que las concejalías de política social seamos la papa caliente de todos los ayuntamientos y de todos los municipios, pero qué menos, Airán, porque ahora mismo tenemos que estar ahora más que nunca a la altura de las circunstancias, saber dar respuesta a los problemas de los ciudadanos y no dar una respuesta que se alarga en el tiempo. Las respuestas tienen que ser inmediatas y eso es lo que estamos trabajando, eso es lo que estamos haciendo desde la Concejalía de Política Social, la cual dirijo. Y además se pone de manifiesto, lo hemos comentado en otras muchas ocasiones, incluso incrementándose las partidas una vez se aprueban presupuestos y demás, tiene continuidad también en este año 2013. Ojalá no fuera así, pero de momento hay que atenerse a la realidad que vivimos. Efectivamente, ahora mismo la realidad es cubrir las necesidades básicas, las necesidades principales de los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Somos un municipio turístico, somos el motor de Gran Canaria, pero nos debemos a una población residente en nuestro municipio que muchas de ellas están pasando grandes dificultades, que a través de las distintas áreas de la Concejalía de Política Social de nuestro ayuntamiento de Mogán, pues intentamos cubrir, ¿no? Todos sabemos y hemos hablado mil veces de la necesidad de la ayuda de alimentos, de la necesidad de ayuda de cubrir medicamentos, transporte, ayudas de alquiler, ayudas de hipotecas, muy importante, y uno de los temas que vamos a tratar, creo, a continuación, ¿no? El área de atención psicológica, el área de menor y familia, y por supuesto no nos podemos olvidar del área de tercera edad, que en próxima semana, si Dios quiere, será ya por fin una realidad, porque ahora sí, Airán, ahora sí va a ser una realidad el centro de prevención, el centro de mayores, el centro para la lucha y prevención de la autonomía de las personas de nuestro municipio. Luego apuntamos sobre esto, pero ya simplemente lo que resta es una firma. Sí, ya es nada, ya es una realidad. Estamos todo el personal de la Concejalía de Política Social, especialmente la coordinadora responsable del área de tercera edad, junto con el personal técnico y auxiliares, pues poniendo a funcionamiento nuestro centro de prevención. Hoy justamente estábamos terminando ya para empezar con la adjudicación de los pliegos de contratación para la alimentación. Ya para las próximas semanas vamos a comenzar. Hoy firmaba el pliego de condiciones para el servicio de rehabilitación de las personas de nuestro centro de prevención. Y Airán, un centro que nosotros pensábamos que podía ser un centro de día, que decíamos no porque la realidad de nuestro municipio del día de hoy era otra. Cubrimos a más de 128 usuarios en todo nuestro municipio, desde la costa hasta la cumbre, desde Beneguera hasta Barranquillo, Andrés y Soria. Es un servicio de atención a domicilio especializado, profesionalizado. Pero sí es verdad que desde el centro de prevención vamos a cubrir una necesidad muy importante para nuestros vecinos y vecinas, que desde el pasado 14 de enero nuestros mayores están en nuestro centro de lunes a viernes junto con los chicos y chicas del centro ocupacional, donde tienen un centro que cumple con todas las necesidades, con todas las expectativas de nuestros mayores, de los chicos de prevención, de los chicos y chicas, hombres y mujeres del centro de prevención, pero también muy importante para sus familiares, que se sientan cómodos, que se sientan que el centro de prevención es su casa, que es un centro por y para cubrir las necesidades de las personas de nuestro municipio, de que sienten que la administración, que una vez más nuestro municipio se convierte en pionero, en decir sí a un centro de prevención, sí
a la financiación 100% municipal, que no sea una comisión de valoración a través del gobierno de Canarias o del Cabildo Insular que diga quién tiene que entrar por un grado y por un nivel. Este centro es una obra de este grupo de gobierno que hemos luchado durante muchísimos años, que hemos subsanado una serie de deficiencias que han retrasado la apertura de este centro, pero que vuelvo y repito, ahora sí es una realidad, ahora sí nuestros vecinos y vecinas van a poder disfrutar de este centro de prevención en la Loma de Pino Seco, la Plaza de Pino Seco. Fue una apuesta importante de hace algunos años, afortunadamente hoy sí que lo podemos contar y dar esta noticia muy muy buena para el municipio de Mogán, para todas aquellas personas que serán atendidas, también el descanso. Hay que hacer hincapié también en esto para las familias que durante estos años también, pues ya sabemos que la carga que llevan es a ser destacado, ¿no? Por el hecho de que se va produciendo con el paso del tiempo un desgaste importante. Sí. Y siempre es necesario tratar de allanar un poquitín el camino. Yo creo que ahora la realidad va a ser otra. Totalmente. Mira, yo las semanas pasadas, Irán, estaba en el centro de prevención, si no quiero recordar mal, trasladándome la semana pasada. Y también al viernes, donde tenían lugar la visita de familiares desesperados, familiares que están viviendo una situación difícil, no solo una situación económica, sino que su familiar está sufriendo una enfermedad, una patología que le hace complicada esa llegada, ese envejecimiento activo que todos queremos para nosotros, para nuestros padres, para nuestros abuelos. El día a día, la propia relación en casa. El día a día, ¿no? Y la verdad que nos debemos sentir orgullosos, que debemos sentir satisfacción el poder ver a un familiar, como en este caso tuve la oportunidad de ser partícipe de ello, donde con solo que su mayor llega al centro, que esté de la mano de profesionales, que sea recibido como merece y que tenga la atención que merece, la cara de satisfacción, la cara de tranquilidad, la cara de que sabe que este municipio, sabe que la Concejalía de Política Social del Ayuntamiento de Mogán, que este grupo de gobierno tiene un compromiso muy importante, no solo con los mayores, sino con el resto de nuestros vecinos y vecinas. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo a través del centro de prevención. Airán, si me permites, a pesar de que otros u otras a lo largo de estos últimos meses hayan intentado confundir una vez más a la población, yo creo que la verdad solamente tiene un camino, que la verdad solamente tiene un camino que llega a un final, y eso es lo que está llegando. A pesar de que otros se hubiesen alegrado de que esto no hubiese sido una realidad, a pesar de las piedras que nos han puesto, que hemos tenido que pasar, por fin, ya yo como concejala de Política Social, como miembro del grupo de gobierno, lo sentimos en nuestras manos, lo podemos decir. Mogán, una vez más, es pionero en poner en funcionamiento un centro alternativo, un centro preparado, y no que se recoja dentro de la línea base que hasta ahora pues todos conocemos como residencia, centro de día. Nosotros estábamos totalmente convencidos de que iba a ser una realidad, nosotros estábamos totalmente convencidos de que siendo una financiación 100% municipal, porque una cosa es muy importante, no solo el ponerlo a funcionar, sino tenemos que hacer una previsión de que pueda continuar a lo largo de los años, en el tiempo, que los beneficiarios sean siempre, que los protagonistas sean siempre nuestros mayores. Por eso, vuelvo y repito, ahora sí va a ser una realidad, por fin, la apertura de este centro. Inminente. Gemma, pues mire, si hablamos de tiempo. Los políticos y las fechas, la verdad que somos muy malos, ¿no? A mí no me gusta, suele pasar, ¿no? A mí no me gustaría dar una fecha hoy y concreta, que nos retrasáramos una semana. Pero sí es verdad de que todas las expectativas están para finales de mayo, principios de junio. A mí, sinceramente, como concejala de Política Social, me encantaría que fuera en el mes de junio. ¿Por qué? Porque también vamos a empezar a vivir nuestras fiestas patronales. Va a ser una alegría. Sí, una bonita coincidencia. Una bonita coincidencia. Va a ser una alegría más de celebración para nuestros vecinos y vecinas, y especialmente para nuestros mayores. Y en cuanto a la situación del centro, llegado ese momento, ¿necesita algún tipo de pequeño arreglo y demás? ¿Esto cómo va? Mire, nosotros en este mandato, cuando comenzaba en la Concejalía de Política Social, nos encontrábamos con una serie de deficiencias que no podemos negarlas. Esa serie de deficiencias
tanto eléctricas como de infraestructura, se han ido y se están subsanando para cumplir toda la normativa en cuanto no solo a la administración, sino como centro de prevención para tener el visto bueno por parte del gobierno de Canarias. Por supuesto, tenemos totalmente el apoyo del Cabildo Insular de Gran Canaria, de su presidente, de su consejero, ¿no?, que en todo momento, junto con nuestro alcalde Paco González, han estado en contacto para seguir una misma línea de trabajo y una línea respaldada y que garantice el que se puedan cubrir esas necesidades. Pero mire, si hacemos memoria atrás, otras y otras que han presumido de que su gestión era la mejor, de que sin su gestión no se podía caminar, aquí se camina, aquí se avanza. Nos acusan de que solamente hacemos fiestas, fiestas que, mire usted, son muy importantes, porque, como decía al inicio de esta entrevista, vivimos en un municipio turístico, un municipio que no solo son fiestas, que son muy importantes, porque dentro de las fiestas van las fiestas patronales, van las fiestas populares, van las fiestas tradicionales dentro de los diferentes barrios de nuestro municipio. Pero ahora sí se hacen, a pesar de la difícil situación económica que estamos padeciendo, si lo vemos reflejados en otros municipios, no se están inaugurando infraestructuras, no se están haciendo grandes cosas, porque la verdad que la situación no solo para cualquier vecino o vecina es difícil, sino para la administración también lo es. Pero nosotros, por esa buena gestión, esa buena gestión que ya realizábamos y que ya advertíamos en el año 2007, la apertura de este centro es una realidad. Vuelvo y repito, aunque a algunas y a algunas se les haya llenado la boca diciendo que nunca lo íbamos a cubrir, que nunca lo íbamos a abrir, perdón, que íbamos encima a cerrar servicios como el servicio de atención a domicilio, como que no se iban a realizar nada. No, antes se realizaban otro tipo de actividades. Ahora nos centramos en lo que verdaderamente sí necesitan los vecinos y vecinas. Y mire usted, si lo que necesitan los vecinos y vecinas es un centro que cubra todas las necesidades y expectativas de nuestros vecinos y vecinas a día de hoy, porque vivimos el presente, pues ahora nuestros mayores, nuestros usuarios, nuestros vecinos y vecinas por fin lo van a tener. Además, un número importante de usuarios que se van a acoger a los diferentes servicios que en muy poquito tiempo, en brevísimo espacio de tiempo, comenzará ya a operar. Pues sí, no nos podemos olvidar que este centro tiene una ocupación para 60 plazas, que desde el 14 de enero estamos de lunes a viernes, que desde el 14 de enero semanalmente entran nuevos de 1, 2 a 3 usuarios. Esta semana, si no me equivoco, entraban 2 usuarios nuevos, que estamos encantados de poder recibirlos, aparte de los hombres y mujeres que forman nuestro centro ocupacional, que por fin es una realidad, que estamos muy contentos y que, por supuesto, espero y deseo que Radio Televisión Mogán en los próximos meses, muy cerquita, mayo, junio, esté en esta inauguración de este centro, que lo que queremos y pretendemos es que sea una jornada de puertas abiertas para principalmente los familiares de nuestros usuarios. Gemma, también quería preguntarte acerca de cómo vive este momento y las informaciones que van llegando sobre esta inauguración breve, el propio personal, porque ellos también van a tener un papel fundamental. Fundamental. Ayer mismo Airán hablaba, mantenemos reuniones casi todos los días, ¿no? Pero especialmente nos reuníamos la coordinadora del Centro de Prevención, Cecilia Álamo, y yo, ¿no? Y me trasladaba con la ilusión, con las expectativas, ¿no? Incluso de los usuarios, ¿no? Están como que no se creen que por fin sea una realidad. Justamente ayer la coordinadora me contaba un poco las anécdotas con los mayores, que los han estado moviéndolos, enseñándoles desde dentro del centro para que sean conscientes de lo que tienen a su poder, de lo que tienen a su alcance, ¿no? Y el asombro, el entusiasmo, la alegría, y que esperan, que desean, pues que sea una realidad. Mire, si es una realidad, sí o no, pues que estamos casi todas las semanas celebrando actividades en el centro de prevención. Me emplazo al viernes de la semana pasada, nos trasladábamos a los Llanos de Ana López, en San Mateo, ¿no?, donde con la Asociación de Vecinos Club del Siglo de Mogán y los diferentes clubes de mayores nos emplazábamos a este lugar, más de 105 mayores, a vivir una convivencia especialmente con los mayores de la zona de Mogán y los vecinos de la zona de Mogán. Próximamente la haremos con la de Arguineguín. Pero luego,
con más de 50 mayores teníamos lugar, y en este caso a cargo de las escuelas de música y danza de nuestro municipio, una preciosa obra de teatro que no solo nuestros mayores pudieron disfrutar de ella, sino también los familiares que en esa tarde nos acompañaron. Y esto es así, es una realidad, es una continuidad, es una ilusión y un empeño que hemos puesto desde el primer día y que por fin, ahora sí, va a ser una realidad. Vamos a estar muy atentos de cara a junio, es la fecha aproximada, a finales de mayo, principios de junio, sobre la inauguración, y de seguro que comentaremos muchísimo, teniendo en cuenta que sobra decirlo, por ahí estaremos también. Y yo creo que es un momento, sobre todo, para compartirlo con ellos, con los mayores, con las familias, en vistas a que lo podemos calificar como algo tremendamente fundamental para ellos, e histórico, ¿por qué no decirlo, no? Sí. Y sobre todo con la intención de que tenga una continuidad con el paso de los meses, sí, y se mantengan los servicios, claro. Sí, cuando se crea unas expectativas, cuando se crea un servicio, tenemos que tener el ejercicio de la responsabilidad de saber que lo que creamos, que lo que ponemos a funcionar, se puede mantener a lo largo de los años, y eso es un ejercicio de responsabilidad por parte de este grupo de gobierno, que así lo puede garantizar, igual que el resto de servicios de nuestro municipio. Gema, la última, en cuanto a los servicios, comenzamos con absolutamente todo, progresivamente hay algunas cositas que poco a poco se irán poniendo se irán incorporando en orden. Sí, efectivamente, ahora anteriormente los mayores estaban todos juntos en una misma sala, ya lo tenemos diferenciados por cada una de las patologías, diferenciados en 4 niveles, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Vamos a empezar primero que nada con el servicio de rehabilitación. Quizás el que se retrasa un poco por el proceso burocrático, por el proceso administrativo, es el servicio de alimentación, pero que esperamos que sea lo más rápido posible. Seguimos con la educación física, en este caso se incorporan nuevas compañeras profesionales del área de tercera edad dentro del centro de prevención, tanto como auxiliares como trabajadoras sociales, a trabajar de cerca con nuestros mayores. Ampliamos la atención psicológica para nuestros mayores, no solo para ellos, sino también, por supuesto, seguimos trabajando en la línea de grupo muy importante con los familiares de ellos. Y así será sucesivamente, ¿no? Yo creo que uno de nuestros objetivos más fundamentales para comienzo de este mismo año, en enero, era que el centro estuviese abierto de lunes a viernes, que en Semana Santa no nos viésemos obligados a tener que darle vacaciones a los mayores, porque cada mayor en su casa tiene una situación diferente. Claro. De que cuando llegase el mes de agosto no tuviéramos que darles vacaciones a nuestros mayores, sino que ellos sientan que este centro de prevención, que es una realidad, sea parte de su día a día a lo largo de los 365 días del año. Por cierto, incluso información que durante el día de hoy podíamos leer también en prensa, se han aprobado una serie de ayudas, subvenciones para dependencia. Va en línea de lo que comentamos también. Va en línea de lo que comentamos, pero en este caso lo que salía ayer en prensa y hoy también es relacionado con el centro ocupacional. Yo creo que debemos reconocer el esfuerzo que está haciendo el Cabildo Insular de Gran Canaria por estar del lado de los municipios, por estar del lado de las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, y en este caso de los chicos y chicas del centro ocupacional. En este caso, nosotros también estamos ampliando los servicios dentro del mismo centro ocupacional, ¿no? Que recogemos dentro del mismo centro de prevención, ¿no? Y que en este caso, pues, tenemos la colaboración sí o sí del Instituto de Atención Sociosanitaria del Cabildo Insular de Gran Canaria, que nos apoya y que nos respalda en este tipo de iniciativas, y sobre todo por lo que estamos trabajando y por lo que estamos luchando. Uno de nuestros próximos objetivos es de la ampliación del número de plazas del centro ocupacional de Mogán. Es muy importante por todos esos chicos y chicas que son de nuestro municipio, que se encuentran en otros centros, pues todos sabemos que llegada a una edad, pues sus padres se ven en una situación que no saben qué hacer. Bueno, pues nosotros estamos trabajando y estamos luchando para que puedan venir al centro de prevención con los mejores profesionales, por supuesto, con los mejores profesionales a disposición de estos chicos y chicas, de estos hombres y mujeres que tanta
que tanto nos aportan a nosotros, pero que nosotros tenemos que luchar por la autonomía de cada uno de ellos. Y nos siguen sorprendiendo. Yo creo que se pone de manifiesto en las actividades que efectúan dentro de la Coordinadora de Centros Ocupacionales de la provincia de Las Palmas. Efectivamente. Una de las actividades puntuales, bueno, la tenemos a la vuelta de la esquina. Yo el creo que este año no va a fallar en 2013 la actividad acuática Juegos en la Playa en Puerto Rico. Efectivamente, mira, a pesar de que algunos y algunas, y mire, cuando se lo digo así es porque estoy totalmente convencida de que no paran de intentar confundir a la opinión pública, de que el grupo de gobierno no hace las cosas bien, el grupo de gobierno no es riguroso, todos los servicios se mantienen. Y mire usted, los servicios de la Concejalía de Política Social no solo se mantienen, sino se aumentan. Pero es que aparte de aumentarse, se consolidan. Y eso lo vamos a hacer en el próximo mes de junio, cuando celebremos el encuentro de actividades acuáticas, como usted bien ha dicho, a través de la asociación CONCI, con nuestros chicos del Centro Ocupacional de Mogán, junto con todos los diferentes centros de la isla de Gran Canaria. ¿Cuántos años, muchachos? Yo creo pues, que son siete años, si no me equivoco, celebramos este año. Bueno, puedo estar un año más, un año menos, pero si no me equivoco, son 7 años. Que son bastantes y que vamos a seguir luchando y trabajando para que todo siga hacia adelante. Además, he tenido la oportunidad de entrevistar a algunos de los chicos de los diferentes centros ocupacionales, no solamente, lógico, aquí en los usuarios, nuestros chicos y chicas de Mogán, y me dicen que es una de las actividades que esperan con más ansia durante el año. Sí, mira, hace nada nos desplazamos. Hay otras muy bonitas también. Efectivamente. Municipios, ¿no? Podemos irnos. Pero esta la queremos especialmente porque es nuestra. Porque aparte de que es nuestra, tenemos buen clima, tenemos buenas playas, es una actividad diferente al resto de las que se realiza. Tiene botes de vela, motos de agua. O sea, efectivamente. Durante el año es complicado. Diferentes estaciones en las playas. Una pequeña fiesta de la espuma que le realizamos en la playa para cerrar la actividad. Y mire, estar en un entorno inigualable como nuestro municipio, un lugar que nos permite estar los 365 días del año al aire libre, que podemos estar al sol tranquilamente, que podemos disfrutar de nuestras playas tranquilas, disfrutar de los medios que tenemos a nuestra disposición y que también debemos decir que empresas que colaboran con nosotros para que esto sea una realidad, que espero y deseo que sea así por muchos años, ¿no? Pues es diferente a Irán, porque mira, hace nada terminábamos de celebrar la fiesta del invierno, que es el carnaval, que nos trasladábamos a Las Palmas, nos trasladábamos a Gándar, a San Bartolomé. El próximo viernes, con motivo de la celebración del Día del Libro, nos vamos a trasladar a San Bartolomé de Tirajana nuevamente a disfrutar de un cuentacuento. Pero aquí es música, es alegría, es color, es vida, es entusiasmo y sobre todo, yo me atrevería a decir que los chicos y chicas experimentan con cosas nuevas, con todos los sentidos, con el olor, con el tacto, con la visión, con el sentir de nuestra piel, del movimiento del mar, de tocar la arena, porque a mí el año pasado me llamaba bastante la atención que muchos de ellos nada más que tienen la oportunidad de ir a la playa ese único día. Entonces, con más razón aún tenemos que luchar para que se siga consolidando. A mí me da mucha pena cuando me quedaba con algunos testimonios por parte de cuidadoras que también se encontraban acompañando a estas personas en el encuentro de actividades acuáticas y me decían que nunca habían estado en la playa. Efectivamente. Algunos usuarios de interior y demás con problemas de movilidad, y hasta en este caso también se busca la facilidad necesaria, salidas para que se puedan dar un chapuzón con las sillas anfibias, incluso, ¿no? Esa colaboración con Cruz Roja, ¿no? Efectivamente, en este caso, pues también con los concesionarios de las playas de nuestro municipio, también. Que es muy importante la colaboración que ellos tienen con nosotros, ¿no? Yo también, Airán, y creo que sobre todo en los tiempos que vivimos, todos tenemos que hacer una reflexión. Y esa reflexión tiene que ser que cuando estamos en el lugar y vemos las caras de alegría, las caras de satisfacción, debemos entender y ver la vida de otra manera, ver la vida de una forma solidaria, ver la vida de una forma que hay que tender la mano a quien lo necesita, porque quizás yo en ello he encontrado las personas más sensibles que he podido conocer, quizás en ellos he encontrado que con solo una caricia, que con solo una mirada, con un gesto, sabes lo que te quieren decir. O sabes que lo están pasando mal, o sabes
que lo están disfrutando a más no poder, ¿no? A veces en la vida cotidiana, en el día a día, no vemos ese tipo de detalles, no somos capaces de disfrutar en el entorno en que vivimos, De de los mirar, pequeños detalles. de los pequeños detalles, ¿no? Y con ellos aprendes a ver la vida de otra manera. Y sobre todo, Irán, en los tiempos en los que vivimos, tenemos nosotros que aprender mucho más de ellos que ellos de nosotros. Seguro. Luego vamos a hablar sobre los proyectos que se han llevado a cabo desde que comenzó este año 2013, pero vamos con lo inmediato en cuanto a política social. Novena jornada de crecimiento personal. Yo me acuerdo de las primeras, segunda jornada. Es tremendo cómo ¿Cómo pasa pasa el el tiempo. tiempo? Y nada, que ya tenemos aquí esta novena edición 17, 18 de este mes para esta Exacto. tarde, mañana. Y yo creo que podemos estar hablando de una de las actividades más consolidadas, al menos dentro del gabinete psicológico de la Consejería de Política Social del Ayuntamiento de Pueblo. Efectivamente, más consolidadas, que son necesarias ahora más que nunca, que es muy importante que luchemos por mantenerla y hagamos todos los esfuerzos que sean necesarios para que sea una realidad. Es muy importante que nos centremos verdaderamente en la situación que están viviendo todas las unidades familiares, desde los más pequeños a los más mayores, que seamos capaces de darles una respuesta y que nosotros con esta novena edición de la jornada, que le hemos dado el título Nuevas Propuestas para los Nuevos Tiempos, creemos que lo vamos a hacer. Las semanas pasadas, Irán, teníamos que cerrar el plazo de inscripción porque ya superábamos las 90 plazas. Yo creo que con esto se dice todo. Yo creo que sí. Cuando antes apuntábamos consolidado, no mucho más que esto. Sí, a pesar de que yo vuelvo y repito, y quizás suene un poco incluso pesado, pero a pesar de que otros piensen que solamente hacemos fiestas, que hacemos conciertos, ahora sí se hacen jornadas importantes, jornadas que cubren las necesidades de la población, a pesar que otros u otras intenten en decir lo contrario. Ahora sí nos centramos verdaderamente en los problemas de nuestros vecinos y vecinas, y eso es lo que pretendemos hacer con estas jornadas que tendrán lugar la inauguración esta tarde a partir de las 4:30, hoy y mañana, que se van a dividir en dos, que vamos a poder, porque lo que nosotros sí quiero dejar claro, pretendemos con estas jornadas, Airán, es intentar ayudar. Y en el caso debemos unir de ayudar también a autoayudar, de que tengamos en nosotros las herramientas necesarias para poder hacer frente a esta situación económica tan difícil que estamos viviendo, que tanta mella hace en las familias y sobre todo que sea un puente para poder lograr los objetivos, ¿no? Hablábamos de esta novena edición, pero también tenemos que recordar que hemos celebrado jornadas de sexualidad, jornadas para trabajar en la pareja en sí, jornadas para los jóvenes, jornadas para los adolescentes. Pero sí estoy totalmente convencida como concejala de Política Social de este ayuntamiento que con estas jornadas que esta tarde tendrán lugar y que vamos a inaugurar, que nos vamos a centrar verdaderamente en la problemática que estamos viviendo en el día a día. Y cuando se ha contado con otra situación económica, incluso, yo comentaba acerca de estas jornadas de crecimiento personal que a nivel de la isla de Gran Canaria, en su día, llegaban a ser un auténtico referente. Por aquí han estado profesionales de la talla del doctor Rojas, ahora mismo en Nueva York, uno de los más grandes psiquiatras del mundo. Jorge Bucay, seguramente se me quedan muchos, ¿no? Pero lo cierto es que en estos últimos 9 años hemos tenido oportunidad, la ciudadanía, de poder acercarse, al menos durante estos 2 días, a escuchar temáticas en voz de auténticos protagonistas, que en cada una de las materias lo son absolutamente todo. Efectivamente, y eso es lo que nosotros estamos totalmente convencidos que vamos a cubrir esta expectativa con los más de 90 inscritos que hay para participar en estas jornadas con el terapeuta psicocorporal como es Cristóbal Moya, ¿no? Con un currículum intachable, con un currículum con él también, sí. Excepcional, donde también esas personas que van a asistir a partir de esta tarde pues van a poder trasladar todas sus inquietudes y se le van a dar, como tú bien decías anteriormente, todas las herramientas necesarias para poder trabajar en la vida cotidiana, en la situación difícil que nos está tocando padecer, que esperamos que pronto pase a ser historia y que podamos empezar a ver la luz. Pero también es verdad que con estas jornadas vamos a dar en los dos puntitos principales, ¿no? El cómo conocernos a nosotros mismos
y también muy importante el que podamos tener todos los medios necesarios para hacer frente a ello. Y para mañana jueves 18 de abril, contamos de nuevo con don Cristóbal Moya García, pero aborda otra temática. La segunda de las charlas busca en mí otras opciones. Efectivamente. Y sobre ambas, tomo contacto con mi presente, busco en mí otras opciones. Nos comentaba que ahora más que nunca, partiendo de la base de que sí, que se presentan problemas, pero que fíjate que efectuaba un balance, hacía una comparativa, se iba atrás en el tiempo, 10, 12 años, y me decía exactamente lo mismo. Siempre han existido barreras, siempre han habido problemas. Ahora, lo interesante, ya hablemos de crisis, ya hablemos de problemas económicos, es tratar de buscar siempre la salida necesaria para salir airoso. Si me permites, Airán, antes de entrar en esta entrevista, nosotros teníamos la oportunidad, me dabas la oportunidad, como siempre, de poder hablar contigo, conversar de temas de interés, y lo hablábamos nosotros mismos. Si nos volvemos 10 años, 12, 20 años atrás, por supuesto que siempre han asistido a la situación económica difícil, situación de desempleo, quizás ahora aún más agravada, porque estamos en otra época de nuestras vidas, ¿no? Pero sí es verdad que quizás tú y yo, si me permites, recordamos que ante las situaciones difíciles, familiares o económicas, siempre la familia ha tendido a unirse, a estar estructurada, a ser una piña y juntos salir hacia adelante. Hoy nos encontramos que es todo lo contrario. Prevalece algo más desestructurado. Efectivamente, ¿no? Si no está bien la situación económica, va mal la situación familiar, ¿no? Y nos guste o no nos guste, por así decirlo, las dos deben ir de la mano. Creo y estoy totalmente convencida por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestras parejas, ¿no? Que tiene que ser todo lo contrario. Hay que hacer frente a los problemas. Como se suele decir coloquialmente, hay que coger el toro por los cuernos. No podemos evadirlo porque tarde o temprano nos termina pillando. Entonces, tenemos que tener esas herramientas, tenemos que ir a los lugares necesarios para buscar esas soluciones y para que nos puedan ayudar a superar este bache. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer y celebrar con las jornadas que esta tarde tendrán lugar. Centro Comercial La Marea, en el Salón de Actos. Efectivamente. Una sala perfectamente acondicionada. Perfectamente. Para amplia, la celebración de este tipo de actos. Efectivamente, ¿no? Así es. Y bueno, lo que pretendemos desde la Concejalía de Política Social, del área de atención psicológica, con las profesionales que lo forman, ¿no? Pues que sea todo un éxito, que culmine una vez más las expectativas, así como el resto de actividades que tenemos a lo largo del año desde la Concejalía de Política Social de este ayuntamiento. Serán 90 las personas que esta tarde comenzarán con este proyecto dentro de las jornadas, con la entrega de material. También imagino que efectuarás unas palabras, sí, eso de las 4:30. Efectivamente, sí, así va a ser. Vamos a empezar a estar ahí desde las 4 de la tarde a recibir todas las personas inscritas, por supuesto. Para poder acudir a estas jornadas, ¿no? A las 4:30 está prevista la inauguración para después luego comenzar con estas jornadas que finalizarán mañana jueves. Lo que toca es disfrutarlas. Así es, así es. Y sacar es el máximo provecho, ¿verdad? Efectivamente, y que nos hagan pues ser mejor persona de lo que podemos llegar a ser, que nos hagan enriquecernos, que nos hagan crecer y sobre todo que a la práctica, cuando nos vayamos a casa, las desarrollemos lo mejor posible. ¿Tendremos tiempo, Gemma, de cara a la próxima semana de efectuar un balance? Que por seguro supuesto. Será muy positivo. Pero no gustaría cerrar la entrevista sin mencionar lo que antes destacamos. Pequeño balance de estos últimos meses, desde enero hasta ahora, abril. Pues mira, Irán, a pesar de la difícil situación económica, a pesar de que nos esté costando mucho, pues por todo, ¿no? Porque los servicios sociales ahora mismo se están convirtiendo en la puerta de entrada del ayuntamiento, en el SOS de muchísimas familias. A pesar de tanta negatividad, a pesar de las adversidades, yo debo decir que me siento con muchísimas ganas. Nos sentimos todo el grupo de gobierno, todo el equipo de profesionales que conformamos la Concejalía de Política Social, con muchísimas ganas de trabajar, con muchísimas ganas de intentar ayudar lo mejor posible, de dar una alternativa. Estamos muy contentos de la apertura del Centro de Prevención por la Autonomía de las Personas, ¿no? Estamos muy contentos por poder mantener
jornadas tan importantes como la que hoy vamos a celebrar, por seguir manteniendo proyectos a pesar de las dificultades o a pesar de que algunos o algunas intenten decir una y otra vez de que no va a ser así, de que sea una realidad. Tenemos que tener ganas, tenemos que tener energía positiva para que esas personas que tanto lo necesitan vean en nosotros una salida, vean en nosotros una mano, vean en nosotros un puente hacia esa luz, hacia ese final del túnel, para salir todos juntos hacia adelante. Y lo que llegue, bueno, de cara a lo que se presenta después de abril, ya tenemos el verano. Mencionabas antes las fiestas patronales, San Antonio el Chico, que lo tenemos aquí también. San Antonio el Chico, las que fiestas es el Carmen, el Carmen, Carmen, otras fiesta fiestas barrio, importantes también, en otros núcleos un poquitín más alejados del término municipal de Mogán, que por supuesto que también tiene esa consideración. Por supuesto. Y que de seguro va a ser la delicia de las personas que se encuentren más cercanos a los mismos y otros que siempre tienen a bien claro el acudir, sí. ¿No? Y sacar claro que tiempo, sí. Fin de semana. Y no nos podemos olvidar, Irán, la labor que realizan a lo largo de los 365 días del año. Una fiesta no se organiza de un día para otro, todos lo sabemos. Celebramos próximamente fiestas muy importantes para nuestro municipio, importantes para los vecinos y vecinas de los lugares, de los diferentes lugares de nuestro municipio. Y más ahora, con la dificultad añadida de intentar económicamente buscar salir. Esos dinarillos de subvenciones que llegan. Afortunadamente, algunas llegan, todo hay que decirlo, sí. Y desde luego que tratar de agudizar el ingenio para que éstas sean aprovechadas y se efectúe un buen proyecto que cuente con ese beneplácito, siempre presenta una complicación añadida, ¿no? Claro que sí, y sobre todo no solo nombrar nuestras fiestas, que son muy importantes, también tenemos que nombrar todas las distintas actividades que hacemos a lo largo de los 365 días del año desde las diferentes concejalías, festejos, cultura, a través de la Concejalía de Educación, desde las escuelas de música y danza de nuestro municipio, que hacen una excelente labor, a través de la Concejalía de Deportes de nuestro municipio, que llegamos a todas las edades. También tenemos que seguir luchando por seguir manteniendo todos los servicios alcanzados en nuestro municipio. No nos podemos olvidar que parece que lo vemos en el día a día, pero que son muy importantes y que esperamos y que deseamos y que vamos a luchar y a seguir trabajando en la línea que es esta para seguir combinando las expectativas de todos nuestros vecinos y vecinas. Durante los próximos meses seguramente que tendremos tiempo de analizar uno a uno todos estos proyectos que verán la luz. Queremos a Denis, como siempre, un placer contar contigo en nuestro espacio. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Y te emplazamos a una próxima cita. Claro dicho. Que sí, muchas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias. Con nosotros, durante esta tarde, la concejala de Política Social, analizando diferentes rasgos asociados a esta responsabilidad. Y ya saben ustedes que conforme vayan avanzando los meses, tenga lugar celebración en este futuro inmediato. Desde luego que en esta casa les haremos llegar dicha información. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y ya saben que en breve volveremos con otras muchas historias en este apartado, en Mogán Actualidad. Les deseamos que pasen ustedes un feliz día.